Thank you.
Muy buenos días. Para dar inicio al teatro académico, dejo con ustedes a nuestros locutores oficiales, la señorita Carmen Arriola Cumbre y el señor Javier Pérez Arce. Recibámoslos con un cariñoso aplauso. Despedida en nuestro país, se conmemora la creación de la educación técnico profesional. Fue el 26 de agosto de 1922 que la Dirección General de Enseñanza Profesional reconoce la importancia de esta modalidad educativa. Fue bajo la presidencia de Juan Antonio Ríos que el 26 de agosto del año 1942 se crea la Dirección General de Enseñanza Profesional, reconociendo la importancia de la educación técnico-profesional en el desarrollo productivo del país. Posteriormente, en 1952, se entregan las bases para el desarrollo de la estructura orgánica de la educación técnica, que contempló tres departamentos: enseñanza industrial, enseñanza técnica femenina y enseñanza comercial. En 1965, producto de una reforma educacional del presidente Eduardo Frei Montalva, se reestructura el sistema, estableciéndose una educación general básica de 8 años y una educación media de 4 o 5 años para la modalidad científico-humanista y la modalidad técnico-profesional, respectivamente. La enseñanza media técnico-profesional busca promover la transición efectiva de los estudiantes que optan por transitar desde el nivel educativo hacia el mundo laboral, convirtiéndose para ellos en una herramienta indispensable que al realizar les dará la oportunidad de apoyar, coordinar y gestionar un mejor nivel productivo en las empresas de nuestra región. Nuestra función como colegio es entregarles competencias para enfrentar la vida laboral de forma eficiente. En este contexto, nuestra comunidad educativa se reúne en este acto solemne para saludar a los estudiantes de la modalidad técnico-profesional. Saludamos a nuestras autoridades e invitados presentes. Señor Sergio Vélez Valenzuela, presidente de la Corporación Educacional Infantes O'Higgins. Señora Ana María Reyes Bustamante, vicepresidenta de la Corporación Educacional Infantes O'Higgins. Señora Marcela Vélez Valenzuela, tesorera de la Corporación Educacional Infantes O'Higgins. Señor Jorge Burgos Fuentes, director general del Colegio Anabel y Mansmont. Señora Abigail Sánchez González, directora de Enseñanza Media, Colegio Anabel y Mansmont. Señores, Centro de Práctica, Elizabeth Contreras, R.I.M. Bombas, Instalaciones Sanitarias. Felipe Bastías, coordinador ONG Canales de Instalaciones Sanitarias. Héctor Prado, sería Hilda López Láez, Gastronomía. Representantes Cafetería Entre Novios, Gastronomía. Víctor Villegas, TEC, Programación. Señores integrantes del equipo directivo y técnico del Colegio Ena Bellemans Montt, docentes y asistentes de la educación del Colegio Ena Bellemans Montt, estimados alumnos, tengan ustedes muy buen día. Saludamos a los profesores de especialidad, señorita Carla Carolina Arevalo Ursúa, señorita Catalina Andrea Araya Sandoval, señor Cristian Alberto Bastías Sí, señora Ada Soledad Díaz Martínez, señorita Javiera Fernanda Benítez Soto, señor Esteban Alejandro Contreras Núñez,
Saludamos a sus profesores jefes también, al señor Cristian Peloso Pavés, el señor Orlando Aceituno Calleguillo. Señorita Isabela López Medina, señora Pamela Garay Ramos, los invito a dar un fuerte aplauso para ellos. A continuación, con mucho orgullo y respeto, les invitamos a ponerse de pie para entonar nuestro proyecto nacional, el cual será dirigido por el profesor de artes musicales, señor Mauricio Gonzalo Pérez. El camino iniciado en el año 2008 en la preparación profesional de los estudiantes que se han educado en nuestras aulas y talleres nos enorgullece. Hoy contamos con las especialidades de instalaciones sanitarias, astronomía y programación. A continuación, la señora Abigail Sánchez González, directora de nuestro establecimiento, les entregará un mensaje.
estimadas autoridades presentes, representantes de los centros de práctica y empresas colaboradoras, cuerpo docente y asistente de la educación, estudiantes, tengan todos muy buenos días. Hoy se conmemora un día especial que reconoce la educación técnico-profesional, una modalidad que servirá fundamental para nuestro modelo educativo, la cual está orientada en el desarrollo de aptitudes, competencias, habilidades y conocimiento, todo en un enfoque de aprendizaje práctico que permite que nuestros estudiantes desarrollen un acercamiento a la realidad laboral, que hoy en día, y más que nunca, ha puesto su mirada en los jóvenes que cursan especialidades en el ser como nuestro. Producto de la necesidad imperiosa de encontrar profesionales con capacidades específicas y una formación especializada, pero por sobre todo con un desarrollo y habilidades blandas que permita que los y las jóvenes sean responsables, proactivos y flexibles al momento de trabajar con el otro, teniendo una buena disposición, pero por sobre todo ser personas de bien. Me llena de orgullo ser parte de este establecimiento, que día a día, por medio de su quehacer diario y esfuerzo, perseverancia, muestra la calidad de estudiantes que cuidan nuestras dependencias, pero por sobre todo, el contar con un cuerpo de funcionarios de primer nivel, con una disposición de oro, todo y por y para ustedes. Jóvenes, aprovechen estos recursos, aprendan, nutran, desarrollen sus habilidades, puesto que ellas les permitirán llegar muy lejos, tan lejos como ustedes quieran, pero para ello requiere esfuerzo, preocupación, responsabilidad y puntualidad. Las oportunidades llegan a las personas correctas, las que traen optimismo, las que muestran curiosidad para aprender. Y si tienes alguna dificultad, ellos preguntan y buscan la forma para poder encontrar la solución. Finalmente, los quiero felicitar por su día. Cada uno de ustedes, partícipe de nuestra comunidad educativa, directorio de nuestra corporación, directivos, docentes, asistentes y empresas colaboradoras, pero por sobre todo, ustedes jóvenes estudiantes. Gracias por hacer posible mantener esta modalidad tan enriquecedora con valores sólidos y principios claros. Gracias nuevamente por acompañarnos y confiar en nuestro proyecto educativo, que tiene como misión ser un colegio gratuito de excelencia, que brinda oportunidades y forma con afecto al estudiante en su diversidad, desarrollando sus capacidades, valores y un ambiente cordial y de buen trato, que les permitirá ser positivos agentes de cambio en la sociedad. Sin lugar a dudas, cada día nos acercamos a dicha meta. Con su apoyo, con su aporte, con su comunidad, seguiremos creciendo. Muchas gracias y feliz día a todos. Instalaciones sanitarias atiende a la formación en el área asociada al sector de la construcción, una de las áreas con mayor fuerza laboral y constante demanda a nivel nacional. Se sitúa como rama complementaria de la construcción con las instalaciones de agua, de alcantarillado y de gas en baja presión. El rubro de la edificación es una de las actividades que concentran los mayores ingresos promedio, ya sea para las obras de viviendas, oficinas, edificios, comercios u obras. El desempeño de la OEM, especialista en instalaciones sanitarias, se centra tanto en las tareas en obra como en el apoyo en una oficina técnica. De esta manera, se espera que quien ingrese de esta especialidad sea capaz de cumplir con las funciones de ejecución, planificación, ubicación, mantención, reparación o reposición de redes de agua, alcantarillado y gas. Esta última función es una de las ramas de la especialización con mayor demanda por la masiva expansión en el uso del gas natural en las instalaciones actuales. Estimados jóvenes, formar parte de la educación técnico-profesional es un motivo que seguramente los llena de orgullo y satisfacción. Sentimientos que estarán presentes al recibir la diosa que nos entregará como tales. Invitamos hasta este escenario a la profesora de la especialidad de instalaciones sanitarias, la señorita Catalina Andrea Araya Sandoval, que dará entrega a este símbolo a su personaje de ser animal. Gracias.
Eduardo Abarca Velasco, Ángel Michel Márquez Vivas, Francisco Andrés Lizama Bernacal, Roger Andrés Gendres Hermosillo, Jeremías Israel Traicán Pérez, Matías Alejandro Carrasco Vargas, José Antonio Zúñiga Carrasco, Gonzalo Esteban Acevedo Ortiz, Isaac Elías Cifuentes Rang. Invitamos también a Maximiliano Andrés de los Morales, Matías Ignacio Catalán Catalán, Sergio Andrés Contreras Leiva, Manuel Castro Muñoz Romero, Sebastián Andrés Vázquez Cabantalla, Matías Emilio Mendoza Barrio, Cristóbal Ignacio Martán Guzmán, Fernanda Andrea Gallardo Riveros, María Correa Muñoz Paredes. Invitamos también a Bastián Alonso Gutiérrez Costa, Kevin Ignacio Marchán Cáñez, Cristal Belén Arenas Muñoz, Krishna Abigail Rodríguez Prieto, Caterina Estefanía Núñez Correa, Maritza Fernanda Alés Farías, Ketsia Leán Gómez González, Javier Ignacia Cruz Castro. También invitamos a este escenario a su profesor Gente, como muestra de su formación y compromiso a su nuevo curso, el señor Orlando Segundo Galleguillos. Les damos un fuerte aplauso a los candidatos de la Comisión de Comunicaciones y de Muy bien, los invitamos a tomar asiento. Invitamos hasta este escenario al profesor de especialidad de instalaciones sanitarias, señor Esteban Contreras Muñoz. Invitamos a este escenario a Patricio Andrés Abarca Figueroa, Alexis Javier Alvito Leira, Tomás Israel González Vázquez, Ariel Leandro Ignacio Celada Pérez, Ernesto Francisco Antonio Contreras, Alejandro Alfonso Lerén Torres, Ariel David Colombio Encima, Isaías Segundo Prado Sanabella, Ricardo Ariel Toro Canel.
destacamos también a Marcelo Antonio Figueroa Zúñiga, Víctor Benjamín González Abello, Caterina Alejandra Bustos Ramírez, Catalina Andrea Escobar Parra, Margarita Patricia del Carmen Cortés López, Michael Aarón Lucas Echeverría, Lisa Marie Krishna Contalva Hernández, Francesca Alejandra Muñoz del Valle, Isabel Carolina Araya Molina. Invitamos también a este escenario a su profesor jefe como muestra de su formación y compromiso a su grupo curso. Sería de Cristian de la Universidad. Los invitamos a sumarse. Durante los últimos años, la industria de la alimentación en Chile ha tenido un gran desarrollo desde el punto de vista de los sistemas productivos y de las exigencias de los usuarios a estos servicios. Los sistemas productivos en la industria de la alimentación en las diferentes áreas han profesionalizado los servicios, requiriendo cada vez más personal capacitado con la formación especializada en el área. De esta manera, se ha logrado un mayor orden, rentabilidad, aseguramiento de la calidad en almacenaje y aplicación de las normas de higiene durante el proceso de la elaboración, mantención y despacho de alimentos, dando cumplimiento a las normas nacionales e internacionales. El mercado nacional requiere cada vez más cocineros y cocineras con fundamentos técnicos y culturales. Más allá de hacer preparaciones buenas y agradables a la vista, se deben manejar los fundamentos técnicos y teóricos que sostienen una preparación de la cocina nacional e internacional. A esto se suma la revalorización de Chile, que viene Chile al rescate, mantención y proyección de su cocina, además de la consideración de sus productos alimentarios, vinos y servicios. En los últimos años, la educación técnico-profesional se ha convertido en una de las prioridades de las naciones desarrolladas, al igual que en nuestro país, debido al reconocimiento de su potencial para apoyar la competitividad y la empleabilidad de las personas. Asimismo, la educación técnico-profesional es percibida como un medio de contribución a la real movilidad social. Les corresponde a los terceros año y medio de especialidad de gastronomía recibir de parte de sus profesores jefes las piochas de identificación que les acompañarán durante su año académico del inicio de su práctica profesional. Invitamos hasta este escenario a la señorita Carla Arevalo Ursúa, profesora jefe. Invitamos al escenario a Pablo Maximiliano González Vargas, María José Rivera Tejada, Benjamín Andrés Carreño Lleves, Ariel Ignacio Ortiz Omada, José Ignacio Aliste Villagra, Ángela Patricia Reyes de la Fuente, Luis Ignacio Castro Leiva, Miguel Antonio Valdez Tapia, José Antonio Rodríguez Antete, Jesús David
cada uno de ellos. Pedimos también que suban al escenario a Antonia Catalina Sotomayor Lira, Paula Constanza Morales Solís, Aubrey Philip Ponce Castro, Stephanie Ibaña González Guzmán, Javiera Valentina Iñez Arribero, Pía Martina Padilla Peores, Benjamín Sebastián Allende Zapata, Sofía Ignacia Cornejo Contreras, Lucía Dayana Guillén Márquez, Daniela Antonia Vega Polo, Diego Ignacio Prieto Barrera. Invitamos también a Natacha Gael Ernesto Martiola, Adriana de Avilés Lama Fernández, Viviana Ignacia Rojas Catalán, Camila Victoria Sepúlveda Araya, Daniela Aileen Sánchez González, Cristina Monserrat Magdalena Moreno Carrera, Cassandra Catalina Vázquez Soriano, Constanza María Emilia Carolina Rojas, Carla Andrea Madrid Sada, Yanis Monserrat Barrera Fuentes, Betsabe Valdiale Bravo Soto, Renata Almendra González Villero, Guillermo Rachel Carolina Juanes Pana. Pueden tomar asiento. La expresión corporal es una actividad empleada por aquellas personas que utilizan los movimientos de su cuerpo para manifestar emociones y sensaciones, por lo que dicha actividad es frecuentemente utilizada por artistas, bailarines o mimos que buscan transmitir a través de sus representaciones una historia o un mensaje. Siendo el lenguaje no verbal la principal herramienta que usan para tal. A continuación, los estudiantes del electivo Expresión Corporal nos presentan una danza contemporánea llamada Yusei. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Desarrollar habilidades transíticas permite no solamente el desarrollo cerebral, sino también ventajas sociales, emocionales y culturales, siendo relevante para la formación integral. Los estudiantes del directivo de educación temporal, dirigidos por la profesora de Consuelo del Progolero en Campo, finalizan su presentación y de regalo la danza en el libro.
Y démosles un fuerte aplauso. A continuación, invitamos a traer el escenario a la señora Ada Díaz Martínez, profesora de Invitamos a este escenario a Guillermo Alexander Maturana Castillo, Maximiliano Andrés Solín Vázquez, de ser Alejandro López Perales, María Alejandro Cortés Marías, de Camilo Cristina de Tomás Olivares, Daniel Ignacio Cáceres San Martín, Carlos Andrés del Corpo Tamante, Eduardo Andrés Aedo de México. Invitamos también a Mirko Vladimir Sandoval Mora, Bastián Alexis Torres Chacorta, Alanis Natalie González Collado, Villaray Berlet Augusto Cornejo, Antonia Alejandra Quiroga Vidalgo, Constanza Valentina de Herrera Romero, Cristóbal Bastián Santibáñez Morales, Violet Rojas Díaz y Alejandro Acevedo Carvajal. Invitamos también a Génesis Liliana García de Venezuela,
Nayeli Israel Agustín García Gutiérrez. Ailín Denise García Gutiérrez. Reyes Magdalena Roboteo Silva. Scarlett Ailín Riquelme Parra. Ailín Alexia Teodoro Luis. Constanza Maciel Espinosa Ríguez. Magdalena Isabel Wilson Cabezas. Monserrat Isabel Hernández Torres. Pueden tomar asiento. Invitamos hasta este escenario a la señorita Camila Vélez, de la especialidad de la Cátedra, que nos va a presentar la actividad del Cátedra de la Cátedra. Invitamos a su amigo, a Maximiliano Antonio Mieres Pérez, Isabel Esteban Andrés Sanjuesa Torres, Catalina Michelle Solís Parrado, Miguel Alejandro Sánchez Soto, Joaquín Ignacio Rivas Ponce, Juan Antonio Yáñez Conti, Eric Leandro Román Ponce. Invitamos también a Catalina Ignacia Osorio Manríquez, Yanara Alexandra Isaba Gávez, Araceli Fernanda Silva Mendoza, Jocelyn Niquita Jerez Arce, Soledad de los Ángeles Compré Olea, Angélica Naís Ucá Guajardo, Gisela Andrea Araya González, Valentina Antonia González Campos. Invitamos también a Javiera Alejandra Salinas Paz, Fernanda Paola Díaz Díaz, Felina Alexandra Cala García, Benjamín Terelín Núñez Cajardo, Dafne Madre Cristalina Lópezillo, Valentina Ignacia Munoz Paredes, Estefanía Andrea Palacios Castro. Invitamos también al escenario a su profesora jefe en momento de su formación y compromiso a su curso, a la señora Pamela Caray Ramos.
Damos un fuerte aplauso a los estudiantes del Parque de la Academia. Pablo Marcelo. Ahora nosotros, los estudiantes del estudio de expresión oral, dirigidos por la profesora Consuelo Rodríguez, del Canto, finalizarán la conversación presentando la maestra de Camilo. Recibamos los 50 aplausos y los integrantes. La señorita Mayrina Torres, el señor Marcelo Castellano. La señora Julio Martínez, la señorita Cristian Rueda, la señorita Daniel Fuentes y la señorita Félix Paredes. Thank you.
La programación es una de las carreras con más proyecciones en los últimos tiempos. Desde que la pandemia, afectó a nuestro país y al mundo, todas las empresas requirieron y siguieron requiriendo personas con conocimiento de programación y manejo de campo, tanto para administrar las redes como para soporte técnico. En este contexto, la especialidad de programación se considera una de las más de mayor crecimiento, ya que las tecnologías de la información permiten añadir valor y aumentar la eficiencia en los procesos productivos. Los estudiantes de esta especialidad podrán desarrollar aplicaciones, construir programas informáticos, administrar bases de datos, desarrollar y mantener sitios web, mantener y configurar equipos, entregando soporte a los distintos usuarios. Dado lo anterior, su perfil permitirá que se desempeñen en todo tipo de empresas y organizaciones que operen con plataformas informáticas y que requieran diseño, desarrollo, implementación y evaluación de alguna solución de software y sistemas de información. También es posible trabajar en empresas de programación, comercialización y servicio técnico, incluso de manera individual, prestando asesorías, consultorías y desarrollo de software. En los últimos años, la educación técnico-profesional se ha convertido en una prioridad en nuestro país. Apoya la competitividad y la empleabilidad de las personas, volviéndose como una real oportunidad de movilidad social. A continuación, invitamos al profesor de especialidad, Cristian Bastías Silva. Invitados al escenario, a Israel Benjamín Carrasco Rivas, Ignacio Javier Molina Novoa, Fabián Andrés Fuentes Tú, Ignacio Sebastián Ortega Vázquez, Vicente Andrés Braulio Sandoval Espinosa, Diego Alejandro González González, Leonardo Javier Briceño Godoy,
Ignacio Antonio Castillo y Rivarte, Jeremy Alonso Muñoz Valdez, Billy Alexander Albornoz Hernández. Invitamos también a Elías Maximiliano Cabeza Valenzuela, Martín Cristóbal Victoria Tobar, Peterson Fabián Mónica Kelly, Gerardo Miguel Acero Prieto, Cristóbal Orlando Hernán Valenzuela, Víctor Alfonso Díaz Montiel, Diego Pablo López Jaime, Roberto Benjamín Ramírez Contreras, Vladimir Cien Millones y Perito. Invitamos también a Tania Noelia More Cordero, Martina Ignacia Vegas Rivera, Camila Belén Valenzuela Zamorano, Camila Ignacia Contalva Galaz, Fernanda Ignacia Aravena Soto, Genesis Francesca Rivera Cid, Camila Constanza Baeza Pérez, Benjamín Ignacio Mineros Galita, Jocelyn Yacín Javier Herrera. Invitamos también a este escenario a nuestro profesor jefe como muestra de su formación y compromiso con su grupo curso. Invitamos a la señorita Isabela López. Damos un fuerte aplauso a los estudiantes de la Escuela Superior de Educación. La educación técnico profesional comienza en nuestro colegio en el año 2008, con 45 alumnos en servicio de alimentación colectiva y 25 alumnos en instalaciones sanitarias. El año 2009 contamos con nuestros primeros egresados, 37 estudiantes de alimentación colectiva y 18 alumnos en instalaciones sanitarias. Hoy, 13 años después, con ese mismo espíritu, queremos reconocer a aquellos alumnos que se destacan por su compromiso, dedicación y espíritu de superación en su especialidad. Hace entrega de este reconocimiento la señorita Javiera Vélez, coordinadora del año. Tercer año mejorado de gastronomía. Invitamos a Aldrin Ponce Castro, Jorge Vázquez Doriano y Jesús Acara Muñoz. Thank you.
Invitamos también del cuarto de la comunidad a la señorita Scarpia de Bien de Valles. Es el de su maestro de Valles. Ayer la noche de sí. Invitamos a los estudiantes del cuarto año de la autonomía de la señorita de la CENI y la Mendoza. Y que va a pasar en este soto. Y todos los que tienen ese soto. Invitamos a los estudiantes del tercer año de Educación Sanitaria, Catherine Núñez Correa, María Romín Rodríguez y Maximiliano Mosquera. Muy bien, invitamos un fuerte aplauso a todos los que nos permiten con el mundo de la ciudad. Como comunidad educativa, estamos agradecidos del esfuerzo que realiza cada uno de los docentes y asistentes de la educación por entregar una educación de calidad a sus estudiantes. Queremos destacar a los siguientes profesionales. Gracias.
Ellos nos interpretarán operando el cero, un tema lleno de esperanza.
fuerte aplauso. Thank you.
Muchachos, tiene que entrar con sus sillas en la sala y luego tiene un recreo de 15 minutos para luego.